koldo naiz eta familia mediko naiz Bilbon. Osasunean lan egiten dugun gehienok, ba, jaso dugun formakuntza beti izan dela oso oso biologizista eta sexu anistasunaren inguruan jaso dugun formakuntza gutxia izan da oso 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 teknikoa eta oso eta sexu anistasunaren erronka ikuspuntu horretatik edo ikuspuntu hortik heltzea oso 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 zaila da, oso komplikatu da eta oso beti hankamotz geratzen da. Osasun sistemaren barruan bebai askotan dela sorte kontua, ez? Aber zeinekin egiten duzun topo, porque edo zeinek egin dezake hipertentsioaren diagnostikoa, hipertentsioaren tratamentoa, baina edo zeinek ezin du hau ganora ze hartatu edo gestionatu. Orain gogoan daukate bazente bat dena errefuxiatua disidentzia sexualagatik, eta inoiz kontsultan, nik uste dut berak berarentzako gai hau bere osasunean oso, osea, ardatz bat dela, ez, edo zentrala dela. Ez dugu inoiz hitz egin gure orientazioen inguruan, nik uste dut asumitzen direla, biok homosexualak garela, eta nik uste dut horrek bai lagundu diola, ba, apurtxo bat irekitzen nirekin, eta guzti horren inguruan hitz egiten. Eta insistitzen dut, berarentzako hori esperientzia zentrala da bere osasunean, osasun fizikoan, mentalean, guztietan. Opresio ardatzak batzen direnean, ba, violentzia ez da batzen, osea, biderkatu egiten da, eta bai, terriblea da, ez? Osea, disidentzia sexuala eta migrazioa eta emakumea, osea, genero, dena batzen baldin badugu, jazarpenak egiten, ba, biderkatu egiten dira. Ni bizitzasoan gogoratzen dut, oza, seguramente gehiago izango ziren, baina gogoratzen dute nire harremana paziente trans batekin, izan da oso oso esperientzia polita, niretzako oso polita, porque ikasi dut pilo bat berarekin, unkitu ninduen pilo bat, eta izan zen hori gizon trans bat, bai, ba hori izan duena arazo hori bajenitesaren kontuarekin. Paziente honekin kontratu nintzen ba, sistemaren muga guztietaz eta baitaren nire mugetaz, ez? Nik paziente honekin askotan nuen jakin oso ondo gauza batzuk zelan egin, baina saiatu nintzen beti pazientea gustora sentitzean eta, osea, nik uste dut importantea hori dela, ez? Ez horren beste dana jakin behar izatea, porque hori imposiblea da, baizik eta bintzatez izatea edo ez jazarpenik ez eragitea bere zerean edo. Yo soy el doctor Sergio Flores, especialista en VIH-Sida, ya con muchos años trabajando sobre el tema, aproximadamente unos 20, 22 años trabajando el tema. Todavía tenemos médicos que excluyen por su manera de pensar, por su orientación sexual, por su orientación de género. Todavía hay personal de salud que no puede concebir de que hay personas que viven su sexualidad diferente a como ellas les han enseñado o han aprendido a usarlas. Personal con una religiosidad primitiva, con conceptos religiosos probablemente erróneos, con conceptos morales entre comillas erróneos, esos actos que ellos están sintiendo de una manera mentalmente estigmatizan, pero no solamente se queda en eso, concretan la acción y la acción es el rechazo. La falta de acceso a la salud puede ser muchas veces por la barrera que encuentra en los proveedores de salud. Eso es uno. Y lo otro es también, que a mí me parece que es un punto que debemos de tocar, es capacitar al personal, a los proveedores de salud, sobre lo que significa diversidad sexual, para que puedan entender cómo es esa dinámica de estar en una comunidad diferente a lo que ellos creen y piensan. Nadie, después de haber sido rechazado, después de haber sido estigmatizado, después de haber servido de burla en una consulta externa, va a volver a ir a exponerse a los mismos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Prefieren buscar otras alternativas, pero no, y rechazan los centros. Las personas que más han sufrido esto son las chicas trans. Y yo te puedo mencionar miles de ejemplos. Una chica sentada que dice llamarse Sofía, cuando la llaman al consultorio, le dicen el nombre que ella ya no quiere que le mencionen, le dicen el nombre masculino.
inmediatamente esta persona ya no quiere regresar. Porque todavía en el siglo XXI no hemos considerado esos derechos que ya tiene. ¿Cuáles son las clínicas más abiertas para la diversidad? Desafortunadamente son las clínicas en que atendemos VIH, que nos hemos formado con un concepto diferente de atención. Pero en otras clínicas donde ni siquiera saben lo que es orientación sexual y lo que es identidad sexual, difícilmente pueden comprender. Bueno, mi nombre es Kendra, soy hondureña y tengo 32 años. En primer lugar, no hay así un acceso bien establecido. O sea, hay poco acceso, más para la población trans y más para la población trans que hace un trabajo sexual. También hay un estigma alrededor del tema de salud, porque todo el tiempo tenemos en nuestra cabeza aquel chip que la atención a población LGTBI en la salud es solo VIH e ITS. Y hay mucho más, ¿verdad? Entonces, hay enfermedades crónicas. No todas las personas LGBT tienen un seguro médico. Y si las tienen, pueden ser las personas que tienen un trabajo, ¿verdad? Hay una trabajadora sexual aquí, el trabajo sexual no es reconocido como trabajo. Entonces, de ahí se despliegan muchas situaciones, ¿va? Está también la pobreza, ¿verdad? Que te limita a poder ir a una asistencia médica tal vez de calidad y digna, ya sea una clínica privada o en otro lugar. Y si lo accedes, está todo lo que tiene que ver con que no respetan tu identidad de género, con que el ver, el que te queden viendo por ser trans y todas esas cosas. Entonces, y cuando llegas a un hospital público porque ya realmente es alguna necesidad que necesitas, también corres el riesgo de que sea totalmente violentado tu identidad de género. Bueno, con el sistema de salud te puedes esperar tantas cosas. Falta en reconocimiento para las personas LGTBI, ¿verdad? Y bueno, hoy en día hay mucho cuestionamiento de que todo el tiempo andamos exigiendo y esto y otro. Pero no se ponen a pensar en la realidad, en el trasfondo realmente de lo que se está viviendo, ¿verdad? No nos ponemos a pensar por qué esta población no asiste a un centro de salud, ¿verdad? ¿Por qué también la limitación a que se le pueda dar un tratamiento hormonal a una persona trans, ¿verdad? A un tratamiento hormonal adecuado y no tengo que yo buscarlo en propios medios exponiendo mi salud o buscando otras sustancias que al final sé que van a poner en peligro mi vida. Pues bueno, yo soy Julen. Soy un hombre transexual y tengo 19 años. Y a los 16 años empecé con ellos y bueno, pues la experiencia desde esa fecha fue mala. Desde que entré con el psiquiatra, me hizo me miró de arriba abajo para ver si para él era lo suficientemente masculino como para yo poder pasar a hacer ese cambio de sexo. En todo lo que estuve ahí sentí que estaba interpretando un papel. Porque aunque yo me sienta de una forma, él me hizo sentir como que yo tenía que ser así. Me tratan como si quieres ser lo más masculino posible, tendríamos que hacer esto. Quieres ser, queremos que lo que la gente vea en ti es un chico. O sea, comentarios así que no hacen gracia porque yo esté operado, no voy a ser un chico. Pero bueno, comentarios así. El cirujano que me atendió me dijo que me iba a hacer una operación, que en principio eran dos incisiones por debajo del pezón y bueno, pues que iban a quedar dos cicatrices. Entro a las dos a quirófano y habían dos médicos que no era el que me iba a operar. Bueno, no dije nada. Entro a quirófano, me hacen la operación, salgo y cuando voy a ver el resultado de la operación veo que no hay incisiones abajo y que sigue habiendo pecho. En menor cantidad, pero sigue habiendo pecho. Entonces, a mí se me quedó pues como que me han dicho que te voy a hacer esto y no te estoy haciendo esto. Yo fui a visitar al cirujano que me operó por lo privado y en palabras textuales de él me dijo que arreglarme esto que me han hecho tenía un valor de 3.000 euros. Y bueno, pues me sentó mal. A ver, yo sé que me iba a cobrar y así, pero en la palabra de arreglarte lo que te han hecho, pues que me lo has hecho tú.
Conozco a varias personas que no están nada contentos con las operaciones realizadas, pero como tienen el concepto de que me lo han quitado, que es lo que tenían que hacer, da igual cómo me lo dejan. Ese comentario se lo he oído a bastante gente, de no me opero porque lo hacen mal, o es una carnicería o cosas así, y se van a la privada. Que da gracia porque la privada son los mismos médicos que suelen operar en cruces, pero es que tú puedes ver los dos resultados y te vas a ir por el privado, porque, no sé, te operan mejor o tienen más tiempo o mismamente es lo que a ellos les conviene. He sido militante de EGAM por más de 40 años y ahora milito en otra asociación que se dedica sobre todo a mayores de LGTBI, que se llama SAHARROC. Yo he tenido en Osakidexa, perdón, 6 médicos, porque se han ido a otros destinos, etcétera, etcétera. Todos me han tratado con respeto y todos sabían que yo era gay. Es que también muchas veces nosotros, los pacientes, nos cortamos o nos coaccionamos. Y claro, el médico puede decir, joder, ¿qué le pasa a esto? ¿Pero qué tiene? ¿Qué es esta mujer? ¿Cómo están las paredes vaginales? Y este chico, oye, pues te voy a dar esto para esto, te voy a dar esto. Pero no, dile que eres pasivo, que practicas sexo oral. Porque eso le puede dar al señor una pauta. Los mayores necesitarían dentro de Osakidexa un, no departamento, sino que los centros de salud tuviesen un geriatra. Y después, también sería conveniente que esos geriatras también supiesen algo de psicología para el tema de las personas mayores LGTBI, y que tú sabes perfectamente que hay muchas que tienen 80 años y están todavía en el armario. Por un lado está eso, pero por otro lado está el tema de que ¿por qué vuelve la gente al armario cuando están en una residencia? ¿Por qué? Porque todo lo que tienen alrededor tienen una educación homófoba. Es el pecador, es el contra natura, ¿me entiendes? Entonces, lo que pasa es que es muy difícil, porque crear un piso para solitarios de LGTBI es crear gueto. Un gueto y de ricos. Vamos a ver, porque no estoy hablando del que se pueda pagar una residencia guay, super guay, su apartamento, sus cosas. Estoy hablando del que tiene que compartir una habitación en una residencia de la Diputación. Porque la gente que tiene posibles, pues oye, de alguna manera se van de cruceros, ¿entiendes? Pero yo estoy hablando de la gente que está en una residencia compartiendo una habitación y un cuarto de baño. Vale, pues yo soy Eri, tengo 23 años, tengo síndrome de Klippel-Feil y tengo escoliosis congénita. Y aparte soy una persona trans, estoy ahora mismo en un tratamiento hormonal desde hace 11 meses. Yo fui a mi pueblo, que tiene 3.000 habitantes, y ya no solo el pueblo se centra, sino todos los pueblos de alrededor, que es como el valle entero. Yo era la única persona trans que había ido a decirles nada. Y yo le tuve que explicar a mi médico cómo tenía que hacer, a dónde me tenía que mandar, porque no tenía ni idea. Parece que tienes que hacerte tú un máster por tu cuenta para tenerlo todo como muy claro, para ir ahí y casi tener que explicarle tú las cosas a la gente. Por ejemplo, la consulta esta que fui primera de endocrino, que fue con mi madre, y pues preguntas básicas de sexistas, de que se jugaba con tal o cual, o que si tenía más amigos chicos o amigas chicas de pequeño, o no sé. En plan, jugabas con camiones o con muñecas, y yo pues yo leía en la esquina, ¿sabes? O sea, que tampoco, y mi madre estaba ahí también, pero bueno, pues es que te preguntan en un primer momento si tú quieres, si tú igual buscas unos cambios más rápidos
o no tienes tanta ansia o no, tan, no sé si te da, si tienes mucha disforia o no tienes disforia o si realmente eso te, no sé. ¿Cómo te gustaría que fuese tu proceso, sabes? Dentro de lo que cabe, que ellos vean que pueda venirte bien o no. Y normalmente la gente empieza con dos pulsaciones, he estado 8 meses con una pulsación. O sea, pero yo también por mi caso personal, porque yo quería ir muy poco a poco por los problemas que me podría o no causar. Entonces, la visión que está generalizada sobre el colectivo es que te tienes que hormonar y te tienes que operar cuando ahora, poco a poco, sobre todo en los últimos años, está viendo más, o sea, como una corriente de pensamiento más de que no hace falta, o sea, mientras, o sea, es tu condición y tú la llevas y la vives como tú quieras, o sea, al final, cada persona es un mundo y no tienes por qué amoldarte ya a lo que te están diciendo, ¿sabes? Sí. Mi nombre es Leonel Barahona Medina, director ejecutivo de APRES. Sobre la atención, más que todo, pues podemos decir que andamos en un nivel medio, sinceramente, en la atención para lo que es la población LGTB, ya que no hay una apertura total en apoyo hacia la población. Existe bastante lo que es la discriminación. Hay muchas muertes que han quedado impunes en tela, ¿verdad?, de personas LGTB que han sido asesinadas y pues nunca se ha obtenido la respuesta. ¿Qué pasa ahora como APRES? APRES ahora se ha venido realmente a reforzar el área de justicia en el caso de la Mesa de Acceso a la Justicia. Entonces, exigimos realmente, ¿verdad?, que se aclaren estos casos. Entonces, un logro obtenido ya es, ¿verdad?, el saber que hay un responsable ya por parte de Alejandra, quien mató a Alejandra Ortiz, que hay una persona que ya sabemos que quién mató a Vanessa Zúñiga. Entonces, el trabajo lo estamos haciendo y ahora vamos a seguir trabajando para que estas cosas no queden impunes y esa labor no se quede, como quien dice, a medio palo. Basta ya realmente de muerte de LGTB y que no le pongan importancia. Somos seres humanos como cualquier otra persona, ¿verdad?, y tenemos derechos a todos los mismos derechos que tiene cualquier índole el cual sea asesinado o maltratado. Hay una doble discriminación de niña porque el hecho es siempre por ser de la raza color negra y por ser persona LGTB. Hay personas que realmente se quedan como que es cosa del otro mundo ver una persona garífuna, ¿verdad?, que sea LGTB. Es un ser humano igual que todos. ¿Por qué trabajamos nosotros con todas las poblaciones? Porque en todas las poblaciones y en todos los grupos que se encuentran en vulnerabilidad existe una persona LGTB, pero a veces está escondido por lo mismo, por el miedo, por el temor a ser discriminado. Pero ¿qué pasa? Está en otro grupo que también es vulnerabilizado. Tenemos personas con discapacidad que son personas LGTB, pero tenemos personas afrodescendientes que son personas LGTB, personas sordomudas que son personas, que hay personas LGTB. Entonces es un trabajo bastante arduo que uno debe seguir haciendo, desarrollando para tener inclusión. Si aquí en general, la atención en el área de salud es una situación pésima, ¿verdad? Pero si tú como persona, como ser humano, no tienes la atención necesaria, no digamos una persona que se encuentra en vulnerabilidad, una persona garífuna, una persona LGTB, una persona con discapacidad. Entonces, hay que implementar nuevos sistemas realmente de atención, nuevos sistemas de atención que puedan, la prioridad sean estas personas realmente, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que no hay espacios, sí hay espacios para todo el mundo, pero debe de haber un respeto y una inclusión, más que todo, hacia estas personas que se encuentran en vulnerabilidad. Soy profesora en el Departamento de Enfermería. Llevo varias asignaturas. Una de ellas es salud comunitaria. Desde hace 3 promociones llevamos trabajando con Medicus Mundi y Aldarte en un proyecto sobre equidad de género desde los sistemas sanitarios. Es como un primer acercamiento a cómo están funcionando los sistemas sanitarios respecto a la atención, a la invisibilización, al no abordar o al no tener mecanismos o protocolos específicos para trabajar con este grupo de población, ¿no? Entonces, incluso el cuestionamiento que se hace en estas formaciones al alumnado, ¿no?, sobre el binarismo. Todo el mundo asume el binarismo y, de hecho, todo el mundo asume que cuando uno no se siente, y lo acepta, cuando uno no se siente hombre,
que es en el cuerpo con el que ha nacido, tengan que estar los sistemas sanitarios rápidamente para reconvertir esa situación y ponerla al modelo binario que impera en la salud y en el género, ¿no? ¿Podemos entender una sociedad en la que no seamos solo hombres, mujeres, podamos entender diferentes modelos biológicos corporales, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que más sorprende, aparte de las... más inquieta y mejor acoge el alumnado, ¿no? Porque se cuestiona eso. Y el cuestionamiento de eso tiene que ver con el modelo biomédico también, porque el modelo biomédico lo que siempre trabaja es hacia la heteronormatividad. ¿Y qué es la heteronormatividad? Una cosa u otra. Por lo menos están recibiendo esa formación, que es verdad que a la hora de aplicarlo cuando lleguen a sus centros de trabajo vaya a ser difícil, bueno, pero ahí está. Antes teníamos unos graduados que ni tan siquiera habían oído hablar o nunca se habían cuestionado nada. Ahora eso es un importante paso. Mucha gente dirá que pequeño, pero dentro de este mundo académico que es a veces tan lento de que se tan lento a la hora de cambiar, bueno, desde los que trabajamos aquí creemos que sí son cambios positivos. Me formé como médica de familia en Galdakao, en la zona del interior de Vizcaya. A mí como que es una de las cosas que más importante me parecen como reto, que es vamos a hablar de sexualidad, de género, de diversidad, de verdad en la consulta. Es como que se nos olvida que no, que en realidad somos profesionales de la salud y que este es un ámbito de salud que obviamos, ¿no? Que no es que yo quiera saber de tu vida, es que esto de tu vida tiene que ver con la salud. Bueno, y entramos en otra cosa, ¿no? Que desde la formación tampoco recibimos formación y discursos de, ¿no? En este sentido. Sobre prácticas de riesgo, de mujer con mujer, de hombre con hombre, de, ¿no? O sea, de diferentes prácticas de riesgo y lo que supone eso, ¿no? Y con sus características. Tenemos muchas formaciones de diabetes, de hipertensión, quiero decir, de trauma, de muchas cosas. Creo que estamos mucho más actualizados porque recibimos diferentes formaciones en otros temas y que este es un tema que creo que dentro de las prioridades no se coloca ahí, ¿no? Arriba. Entonces, pues bueno, pues ahí hay una falta, yo creo, de formación, de actualización, de hablar de ello, de estar ahí. Había llegado, ¿no?, a la puerta de urgencias una chica trans y pues en esa llamadita de urgencias de Nino Nino, ¿no? Pues al final llamar por el apellido, porque normalmente llamas nombre y apellido. Pues llamar por el apellido, encontrarme con esa persona en la consulta, decirle cómo quieres que te llamen y pues yo recuerdo que se puso a llorar y dije, hostia, pues eso, mira qué detalle, ¿no? O sea, como... Pero pues eso, ahí me contó la historia y bueno, pues tenía ahí como sus problemas también a nivel de derivación, de tratamiento hormonal, bueno, es que está ahí a personas que la atraviesan, ¿no? Que la atraviesan su vida, quiero decir, que la incapacidad, o sea, el no poder ser, ¿no?, y disfrutar de tu orientación, de tu sexualidad, de tu, ¿no?, en el día a día, pues evidentemente, ¿no?, o tener que estar dentro de un armario, ¿no?, estar ahí, esto a nivel físico, evidentemente, a nivel salud, afecta.